Antes de nada y empezar en materia, quería daros las gracias por elegir esta charla entre unos tracks de tanta calidad que tenemos en la conferencia y dar por eso también las gracias a la organización que hace un esfuerzo sobrehumano porque 2.000 personas estemos este fin de semana aquí disfrutando un poco de estas charlas tan interesantes. Por mi parte, hoy vengo a hablaros de serverless y React y lo que me gustaría es pues, daros una pequeña visión de cómo utilizamos estas tecnologías en el producto que desarrollamos en Vía 360 y ese es el propósito de hoy. Os voy a dar un pelín de contexto sobre lo que vamos a estar viendo en la sesión y luego saltaremos al código para que veáis un ejemplo de lo que os quiero transmitir hoy. Antes de empezar, mi nombre es Ricardo, ahí tenéis mis datos de contacto y aunque los que me conocen saben que estoy metido pues, en mil guerras, ¿vale? Este año lo que estamos trabajando de forma especial es el lanzamiento de una nueva iniciativa que se llama Red Flag, que va a intentar cambiar un poco cómo se hace el desarrollo profesional y la evolución a nivel de planes de carrera de los profesionales en las empresas, a nivel de formación, a nivel de orientación, a nivel de crecimiento como profesional. Nosotros somos un equipo que llevamos muchos años pues, ayudando a equipos profesionales a hacer las cosas mejor y tenemos pues, una visión muy, muy lean, muy agile del sector de cómo puede ser este proceso y vamos a intentar desarrollarlo durante los próximos meses. Ya entrando un poquito más en lo que nos ocupa, digamos que el resumen del enfoque que voy a intentar transmitiros hoy respecto a serverless se puede resumir en la imagen que estáis viendo. Muchas veces estamos muy, muy enfocados a nivel de empresa y a nivel de producto en cómo vamos a atacar sobre todo la parte de infraestructura, porque tenemos muchos desafíos. Nuestros productos tienen ciertos requisitos de escala que van condicionando cómo hacemos las cosas. El tema es que existe una parte pues, mucho más cercana al usuario, mucho más cercana a la experiencia que queremos que tenga de nuestro producto, que en realidad es la que más debería de hacer brillar a nuestra aplicación y dirigir cómo hacemos las cosas dentro del producto. Entonces, hoy no va, esta charla no va de cómo montar observabilidad con Lambda en AWS o de hacer trazabilidad, seguridad, monitorización de logs. Esos puntos dentro de la infraestructura no son el topic de la charla de hoy. Hay otras sesiones de serverless que muy probablemente toquen esos puntos. Lo que vamos a ver es cómo podemos mantener la coherencia dentro de un producto sin perder la visión de negocio, intentando que las herramientas que utilizamos para hacer testing, para hacer buen diseño dentro de la aplicación, guíen el desarrollo de lo que estamos haciendo y no la infraestructura, ¿vale? Que muchas veces condiciona cómo hacemos las cosas y nos cambia un poco la visión. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio muy pequeño en el que vamos a ver paso a paso la construcción de una pequeña aplicación que os iré enseñando, que está muy centrada en el usuario desde el punto de vista de producto, porque vamos a seguir pues, unos requisitos un poco iniciales, pero que se va a ir desarrollando mediante una arquitectura flexible que estamos desarrollando pues, para poder ser desplegada de una manera efectiva en Lambda o en cualquier otra estructura que tengáis pensada o que vais a necesitar en el futuro. De manera que no condicionemos esa evolución de producto con las decisiones posteriores de infraestructura hasta cierto punto, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco el objetivo de hoy para que tengamos centrada la sesión. El contexto un poco tecnológico de lo que vamos a utilizar es Serverless Framework, que como si ya habéis visto alguna charla de este tipo, pues es el estándar de facto. No vamos a ver en detalle el framework, solo os voy a explicar cuatro conceptos que necesitáis para entender un poco la presentación. Y lo vamos a unir todo con una aplicación en frontend con React, que testearemos con herramientas que nos permiten partir de los tests de aceptación como Cypress. Si no conocéis Cypress y estáis interesados en los tests de aceptación y los tests end-to-end, pues es una herramienta que definitivamente deberíais ver. De hecho, mi intervención de commit del año pasado pues iba un poco repasando este tipo de herramientas que utilizamos para guiar el desarrollo. Bien, en cuanto a la aplicación cliente que vamos a utilizar un poco para guiar este proceso de ver cómo dirigimos infraestructura desde producto, va a tener una estructura bastante sencilla, ya os lo adelanto. Es una aplicación React cuya comunicación de las mutaciones que se van produciendo en el cliente, de los cambios de estado, ¿vale? Se van a ir comunicando a la capa de servidor de una manera bastante especial. Si sois del mundo de React y conocéis herramientas como Redux,
pues Redax ya utiliza algún mecanismo para modelar las mutaciones, los cambios, que encaja muy bien con ese modelo unidireccional que tenemos en React. En el caso de Redax, a eso se le llaman acciones o actions, pero implementa en realidad el patrón comando, que es lo que veremos de una manera muy, muy sencilla en el ejemplo que os haré. Luego, vamos a ver una aplicación React. Toda la comunicación de esa aplicación React con nuestro backend va a estar aislada o rapeada por una serie de repositorios que harán este tipo de comunicación, y estos repositorios van a emitir pues los cambios que queramos producir, esas mutaciones que os estaba comentando, esas queries que deseamos hacer en forma de comandos. Y en comandos es una estructura, que ahora veremos un poco el ejemplo, que tiene un tipo y un payload. Lo bueno que tiene es que son muy sencillos, su estructura es muy predecible y habilita estrategias súper potentes luego a posteriori, como poder tiparlos, poder trabajar offline porque los puedo coleccionar en el cliente, los puedo cachear de una manera efectiva, favorece también cómo hago testing sobre la aplicación. Luego encontramos muchos valores en este tipo de estructura. Con esta estructura cliente, que dirigirá cómo estamos atendiendo esos requisitos de negocio, lo que vamos a hacer es luego atacar la parte del backend, ¿no? Estos comandos que se generan en cliente, insisto, mutaciones, un poco de cambios de estado, van a tener que ir a la parte del servidor en algún momento. Pues bueno, en la parte del servidor lo que vamos a intentar es separar los dominios siguiendo un esquema pues muy similar al que podéis ya conocer de DDD, de los bounded context, etcétera, dominios separados, de manera que cada uno de ellos va a tener un único punto de entrada de los comandos que estamos generando, que nosotros le llamamos pues executor, y que estará implementado con Lambda. Entonces, fijaos que nuestras funciones en Amazon no son tanto una colección de partes arbitrarias de funciones de nuestro código, sino que van a ser los comandos que se van a ir ejecutando. Por eso, esa parte de conexión creo que es especialmente adecuada entre los dos entornos y que facilita un poco la adopción, ¿vale? Entonces, esa parte del executor lo veremos con un ejemplito que implementaremos en Lambda, de manera que completaremos un poco el ciclo, ¿no? Tenemos en la parte de arriba mis tests de aceptación que van a dirigir cómo estoy diseñando dentro de la aplicación, cómo a partir de una historia de usuario y una definition of done voy a implementar nueva funcionalidad. La implementaré en la parte de React, modelaré los comandos y esos comandos serán los mismos que irán al dominio y serán el punto de entrada a mi modelo rico. ¿Vale? Este va a ser el esquema del código que vamos a ver, y haremos un último cambio, a ver si estamos on time de todo, en el que separaremos lo que son las mutaciones de las lecturas, de manera que en ese bounded context todo lo que son cambios o modificaciones de estado sí que irán por comandos, pero luego sustituiremos las lecturas por un endpoint GraphQL, por motivos que comentaremos un poquito a posteriori y que nos dan mucha flexibilidad. De manera que el executor seguirá recolectando los comandos que vayan entrando, validándolos con mi modelo de dominio y afectando a cómo persistimos la información, y las lecturas vendrán por vistas consolidadas que podemos tener en Dynamo o en cualquier parte que tengamos de nuestra infraestructura. Eso ya no es tan importante, pero lo importante es que los clientes las consumirán ya de una manera flexible a través de GraphQL. Pues bueno, esta es la foto entera, ya no tengo más slides, que eso está bastante bien. Vamos a pasar a la parte de código, en el que miento, sí que tengo una mínima slide, porque no quiero dejarme nada de lo que os voy a contar. Y como para hacer un poco este ejemplo, he construido una aplicación pues, que guíe un poco este proceso, pues vamos a empezar haciéndoos una pequeña demo de esa aplicación. Esta aplicación se llama RecogLess, ¿vale? Porque utiliza el API de reconocimiento de Amazon, y está implementado con Lambda, con serverless, y es un nombre muy creativo que se me ha ocurrido, ¿vale? Entonces, es una aplicación muy sencilla, como os decía, en React, que tiene dos menús, uno para listar todas las capturas de reconocimiento que hemos hecho y otro para hacer capturas de reconocimiento nuevas, de manera que a la imagen que viene aquí, pues le puedo etiquetar un nombre y entonces me la guardaría. Y ahora es cuando espero que todo esté conectado bien, wifi, ¿vale? Se guarda la instantánea, debería de aparecer aquí en la lista de instantáneas guardadas, y luego se supone que si yo vengo aquí y le digo que me reconozca, pues me tendría que decir hola Ricardo, que es lo que he puesto ahí, ¿vale? Si no estoy, ¿vale? Pues es unknown y ya no tal, ¿vale?
Esto es súper cutre, la API de Recognition, ya os lo digo. No, no penséis que es una API que podéis utilizar para seguridad de muchos niveles. La última demo que hice de esto fue con fotos de gente y funcionaba perfectamente también. Incluso con el móvil, quiero decir, una imagen con el móvil, tal. Pues quiero decir que a nivel de seguridad no esperéis mucho de este tipo de APIs. Pero me da una excusa muy buena para trabajar lo que son las fronteras de estas partes de dominio, ¿vale? Y lo veremos en el ejemplo. Muy bien, pues esto es la primera aplicación. Tengo una serie de ramas aquí creadas para ir construyendo un poco lo que tenemos aquí, no hacer todo el typing, que sería imposible un poco en el tiempo que tenemos. Entonces, el proyecto que tenemos, que lo tengo colgado ya, luego en Twitter pasaré la dirección, tiene tres directorios inicialmente, donde está dividido frontend, backend y test de aceptación, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es empezar por la parte de los test de aceptación, porque vamos a seguir un enfoque pues outside in, ¿no? Digamos, partimos de una historia de usuario con un definition of done concreto y vamos a implementar un test de aceptación que intente reproducir esta situación. Lo haremos con Cypress y fallará estrepitosamente porque no tenemos ni el backend ni el frontend aún creado que lo soporte, ¿vale? Entonces, en esta iteración cero, voy a cortar para... Estoy dentro de la carpeta backend, como podéis ver aquí, ¿vale? Y dentro de esta carpeta, pues... no hay nada, ¿vale? Esto es la carpeta frontend, nada por aquí, nada por allá. Y esta es la carpeta de los test de aceptación donde hay un proyecto. Adiós, se ha caído el micrófono. Perdonad. Tía, qué susto me he llevado yo también, ¿eh? Bueno, no me están atacando, perfecto, está todo tranquilo. Eso para suavizar los nervios de hacer el live coding viene también muy bien. Vale, esto es un proyecto Cypress vacío que se ha creado por defecto y que va a contener los primeros tests que vamos a explorar. Sobre la estructura de Cypress no la vamos a ver en detalle, como os comentaba, pero sí que os quería comentar un par de detalles, y es que hacer test de aceptación sobre la grabación de una imagen de una persona y que eso esté funcionando en integración continua, como pensaréis, es un poco complicado, ¿no? Porque en el servidor de integración continua no puedo ir a poner mi cara para ver que eso funciona. Pues bueno, si os enfrentáis a problemas de ese estilo, Chrome tiene un plugin súper chulo que lo que hace es hacer un fake de la entrada multimedia y te deja grabar un vídeo. Te deja grabar un vídeo que está aquí en las fixtures, en un formato muy raro que me tocó buscar mucho, que era el I4MS, pero bueno, tú grabas un vídeo con eso y cuando se hace alguna captura desde la cámara, él le enchufa el vídeo. Entonces, en integración continua puedes tener fixtures de test y hacer este tipo de tratamiento sin ningún problema. Pues eso es lo que hice, ¿no? Me grabé un poco, ahora me veréis. Estoy un poco ahí. Y empecé a desarrollar las primeras pruebas. El primer test de aceptación es absolutamente chorra. Fijaos que para los ejemplos he dejado el código todo en un mismo fichero, aunque la parte de arriba, todo lo que va del context para arriba, estaría en un page object o en una parte separada, de manera que aquí solo tenemos el código de test. Este es un test muy tonto para arrancar, simplemente que comprueba que el título de la página es el que esperamos, ¿vale? El típico que ponemos cuando estamos probando todo y vemos que todo arranca, pero que ahora también fallaría. Y el un poco más importante es este segundo, que me gustaría que lo vierais así, porque este es el tipo de test de aceptación que quiero tener, ¿vale? Test que son semánticos, que utilizan código con un diseño adecuado, sostenible, ¿vale? Eso es siempre nuestro objetivo. Pues este test intenta ver que el reconocimiento sucede. Entonces, espero que la captura sea de Ricardo y almaceno un shot, una captura en ese momento, y entonces... con el API de reconocimiento, espero que posteriormente eso corresponda al usuario que toca, ¿vale? Aquí los detalles del API de Cypress que están escondidos siempre en esos page objects y que no contaminan de alguna manera mis test de aceptación. Pero en ellos comprobaré cosas como que se pulsa el botón, aparece tal cosa, aparece tal mensaje. Fijaos siempre, si luego le echáis un ojo al código que publicaré, que los assets siempre son lo más generalistas posibles. Intentad no acoplaros a la estructura del DOM ni de la aplicación, porque lo que queremos ver es que realmente se acciona algo y un mensaje sale, ¿vale? No seáis súper estrictos buscando el elemento en no sé qué tabla que tengo, ¿vale? Utilizad siempre aserciones generalistas. Entonces, pues bueno, con esta estructura que tenemos, si me vengo aquí y ejecuto los tests con Chrome, ni siquiera va a empezar, bueno, se va a poder conectar, ¿vale? No tengo proyecto de frontend aún. Intenta tirar al puerto 3000, que eso en Cypress está configurado
en su fichero de configuración, que le dice ahí. Entonces, cuando yo hablo de barra en los test, siempre tira a este endpoint local. Bueno, pues en este punto ya tengo mis requisitos especificados como un test de aceptación y ya tengo preparado para que todo esto se ejecute en el navegador o en integración continua en modo headless. Vamos a dar un pasito más y vamos a ir a construir la parte del frontend que permitiría que parte de estos tests pues pasaran. Lo importante es, cuando voy aquí, es que backend sigue sin haber, ¿vale? Frontend ya tenemos algo, he creado una aplicación con Create React App, una aplicación sencilla que ahora examinaremos. La voy a arrancar y así la tendremos. Vale, fijaos que solo tiene la parte de recognition, aún no la de listado porque solo tengo una historia de usuario. Pero bueno, esto ya debería de empezar a hacer ciertas cosas. Luego tiraré los test de aceptación y lo veríamos un poco. Lo importante de aquí es que a partir de las definiciones de Cypress tengo que empezar a definir cuál es el frontend que va a servir un poco toda especificación. Entonces vamos a ver qué pinta tiene eso en el proyecto de React, ¿vale? Es esta carpetita que tengo aquí. Y aquí tengo dos partes separadas. Nosotros siempre utilizamos una estructura de proyecto muy funcional, muy orientado a módulos funcionales, no técnica. No entras al proyecto y hay repositorios, controllers, ¿vale? Todos esos artefactos técnicos. Porque luego están todos como concentrando todas las áreas funcionales de la aplicación en una misma carpeta. Y es bastante mala idea, ¿vale? En general. Entonces, os propongo siempre una división funcional en la que cuando lleguemos al suficiente nivel de detalle ya pueda estar hablando de repositories o de componentes concretos, ¿vale? Que es el caso que tenemos aquí con el recognition y con la parte que tiene que implementar. En el index y el app no hay prácticamente nada, está el router y poco más. Y en el index no hay ninguna división en componentes para que lo veamos todo junto. Pero evidentemente en una aplicación real descompondríais todas las partes necesarias en los componentes que necesitéis. Es una aplicación que usa un enfoque más funcional, usa hooks y el estado un poco gestionado por estos hooks. No tiene mucha historia porque muestra y oculta etiquetas y eso es lo que menos quiero que nos centremos. Lo importante es que sí que importa dos funciones de dos repositorios que ahora os enseñaré en la parte superior y que son los que son la primera boundary que defino dentro de mi aplicación cliente. No hagáis peticiones al backend indiscriminadamente por cualquier sitio, hacedlo dentro de repositorios que siempre podéis pues moquear o favorecer su test de una manera más sencilla. Entonces fijaos que dentro de la aplicación podría ser código bastante común. Estas realmente son las acciones que se implementan y en las acciones pues hay una captura de información desde la cámara o desde lo que sea y una invocación del repositorio para guardarlo, ¿vale? El resto es código accidental de React bastante, bastante habitual, ¿vale? Entonces no me voy a centrar tanto en él, sino en el siguiente punto, que sería esa comunicación con los repositorios. En este caso, como estáis viendo, hay dos repositorios. Uno para hacer los shots y otro para hacer el reconocimiento. Y fijaos que aquí ya empezamos a tener algo de la orientación que queremos dar a comandos en la aplicación. Estos repositorios, en lugar de atacar a un endpoint REST, que sería igual lo habitual en este tipo de aplicaciones, lo que hacen es dispatch de una acción. Y dispatch de una acción es que, de alguna manera, esa acción llegará al backend en las condiciones que sean. Pero aquí no me voy a preocupar de eso, ¿vale? Si conocéis Redux, como os comentaba, es un enfoque un poco similar, pero solo de la parte de las actions y de cómo se envían. Bueno, todas las actions, todos los comandos que tenemos aquí siempre tienen esta estructura, van a tener un type y luego el payload son el resto de atributos que vamos a tener en ese comando. Luego este hace dispatch de una acción de negocio, ¿vale? Aquí ponemos un nombre que se corresponde y tiene sentido con la definición de hecho y con la historia de usuario que tenemos y que además luego va a ser arrastrado al backend para convertirse en una función lambda, ¿vale? Y el reconocimiento, pues recognize y le pasaríamos la screenshot que estamos generando. Luego en la parte de cliente ya tenemos un poco la estructura mínima creada. Lo que necesitamos ahora es que ese dispatch realmente llegue a algún sitio. Y bueno, y lo primero, ¿y ese dispatch quién lo hace, ¿no? Vale. Ese dispatch lo hace un componente que le llamamos Command Dispatcher, que ahora mismo es muy chorra porque lo único que hace es un post a un endpoint siempre fijo, ¿vale?
Es el único comportamiento que tienes de la implementación mínima que podríamos hacer un poco de esto. En lugar de atacar múltiples endpoints que empiezan a dificultar bastante el mantenimiento de la aplicación, los comandos son el vehículo de esas mutaciones y el único endpoint, el punto donde el ejecutor va a decidir qué hace para entrar al dominio rico. Pues nada, esto hace el POST, recibe los datos y success o no. ¿Vale? Poco más que ver aquí. Sigue fallando porque no tenemos backend. Vamos a volver un poco a la lista de las cosas que tenemos que hacer. Ya hemos visto el common dispatcher. Vale. Y ahora vamos a ver la parte de integración del backend. Cambiamos de rama, step 2. Muy bien. Fijaos que aquí el frontend ya lo tenemos servido y ahora aparece un nuevo proyecto para la parte de backend. Bien. Los test de aceptación de reconocimiento, como digo en mi chuleta, ya deberían de estar pasando. Vamos a ver si es así, ¿vale? Oh, perdón, tengo que arrancar el backend, si no es mal asunto. Vamos a refrescar este. ¿Vale? Y aquí, vale, vamos a lanzar Cypress, pero visualmente para que veamos el navegador. Podemos lanzarlo sin el navegador, pero bueno. Así veréis el vídeo que grabé, que para algo me estuve peleando con el I4M este horrible. Vale, fijaos que ahora va automatizando las funciones, va etiquetando al usuario y va haciendo acciones que ya están pregrabadas. Y voy viendo un poco todo el estado de lo que está pasando aquí. Y los tests de reconocimiento ahora están pasando. ¿Vale? Posteriormente, en el modo CI, pues usa Chrome en modo headless y hace todo el resumen. Luego, lo tengo activo para que lo vierais. Esto luego hay que quitarlo porque si no se os llenarán las cosas, pero Cypress nos graba un vídeo de toda la interacción que ha tenido por si esto falla en integración continua y luego tenéis que saber qué ha pasado. Con un test de aceptación y una traza, muchas veces cuesta reproducir el mismo escenario local. Si tenéis el vídeo grabado de los clics que ha hecho, está bastante guay. Bueno, Cypress es la leche, es una herramienta alucinante. Vale, pues los tests pasan, eso está guay. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué pasan con la parte de backend que hemos diseñado, ¿vale? Porque, como os decía, hemos creado un proyecto de Serverless Framework y para empezar a trabajar con Serverless Framework, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, básicamente, instalar la dependencia, como siempre, global. Eso te da un comando que puedes utilizar en command line y que te permite crear proyectos con un template determinado. Como lo vamos a hacer todo en JavaScript, pues le digo que el template es el de Node.js, pero en Lambda tenéis soporte para muchos lenguajes actualmente y creciendo con la funcionalidad de runtimes que sacaron ya hace un tiempo. Lo interesante de esto es que en nuestro proyecto vamos a tener un proyecto de Serverless Framework por cada dominio, ¿vale? Por cada bounded context. De manera que en ese proyecto van a haber tantas lambdas como comandos queramos que ese dominio interprete o responda, ¿vale? De manera que la configuración de Serverless Framework va a ser pues, muy opinionada, va a ir de una manera muy directa siguiendo el esquema que os voy a comentar y enseguida os enseño cómo queda, ¿vale? Serverless Framework tiene un fichero de configuración que es este serverless.yaml, donde se especifican cuatro cositas técnicas que necesitamos tener. Definimos las funciones, que como os he dicho son los comandos que va a consumir ese dominio, y los plugins que necesitamos para trabajar. Como todo el trabajo lo estoy haciendo en local, simplemente deciros que con el servicio de Lambda podéis trabajar prácticamente íntegramente en local con los plugins que tienen. Tienes un serverless offline que te permite ejecutar las lambdas en tu equipo. DynamoDB tiene una imagen Docker que te permite tener Dynamo en tu equipo. Y cada vez más servicios de Amazon os los proveen para que los podáis ejecutar en local. Entonces, todo el desarrollo es local y luego a medida que vayáis pasando a otros entornos, staging, producción, yo os recomiendo que ejecutéis esas cargas directamente en la nube, ¿vale? Para que todo el wiring de permisos, de cosas, pues se pueda ir probando y que no sea algo de cuando lo ponéis en producción, ¿vale? Que es otra de las problemáticas que hay habitualmente. Finalmente, las fronteras de esta parte del backend, los boundaries de este dominio que vamos a crear, serán también de nuevo repositorios que me permitirán el acceso a S3 para dejar las imágenes, al API de recognition para indexar las imágenes y asociarles pues, que esta captura es Ricardo o no, ¿vale? Eso se gestiona con collections ahí. Y en Dynamo que haremos un poco el registro de cómo se llama el identificador en S3, qué etiqueta yo le he dado en el cliente, un poco el log de todo lo que está pasando. ¿Vale? Eso es un poco el objetivo. Vale, vamos a ver el código y empezamos. Esta parte ya la hemos hecho previamente, ya estaba en el repo subida. Y me crea una estructura de proyecto con el serverless YAML. ¿Vale?
La parte que vamos a ver es bastante sencilla, aunque aquí tenéis un grado de configuración todo lo fino que queráis. Este framework es muy, muy maduro, aunque parezca que Lambda es un servicio muy, muy nuevo y ya ha evolucionado mucho. Primer disclaimer, esto que he puesto aquí yo no lo pongáis nunca en ningún serverless YAML, ¿vale? Porque esto, digamos, que le da permiso de todo, a todos esos servicios, a todos los resources, ¿vale? Pero por no meteros aquí un IAM statement de 3 páginas, ¿vale? Esto es un poco verborrea de Amazon y qué tenemos que hacer, ¿vale? Bien, aquí hay detalles de en qué región, bla, bla, bla. Esto simplemente luego para cuando se despliegue. La sección de plugins, ya os he dicho que voy a utilizar serverless offline para poder ejecutar esto en cliente. Y la definición de funciones, que fijaos que los nombres de las lambdas, de las funciones, corresponden con los nombres de los comandos. De manera que cuando en ese command executor se haga un post a barra nombre de comando, como habéis visto en el código, directamente se estará invocando la lambda adecuada. Y esta lambda adecuada, su única función será recoger los parámetros e incorporarlos, hacer la entrada, crear las abstracciones necesarias para entrar en el dominio a través de un servicio. ¿Vale? Esto siempre igual, son siempre post, endpoint, course activado, bla, bla, bla. Con esto nos es más que suficiente un poco para lo que queremos ver, pero os digo que se puede especificar muchos más detalles dentro de Serverless Framework. Bien, pues vamos a ver las lambdas directamente. En la estructura de proyecto que nosotros utilizamos, todas las lambdas están dentro del directorio commands y estas son las dos que hemos creado que se corresponden a estos nombres que tenemos aquí. Entonces tenemos añadir la shot o reconocer. De nuevo, recogen los parámetros y lo que acaban es llamando a un método que expone el servicio, que es un poco la entrada a todo mi dominio. Y en recognize también, con lo que, pues bueno, estos puntos de entrada no son nunca lo más importante porque solo hacen un poco el wiring de todo, sino lo importante son el trabajo que hacemos en los servicios y en los repositorios, que es donde empezamos a ver la lógica relacionada con el dominio. Entonces, pues bueno, ahora como estoy haciendo una detección, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Esta sería la lógica que he exportado para mi servicio, que lo único que haría es atacar a un repositorio para intentar recuperar una imagen que ya esté asociada con un usuario. Si esa imagen se corresponde con un usuario ya de verdad, pues lo podremos devolver aquí como un objeto del dominio, ¿vale? Y si no existe, devolveremos unknown. Entonces el servicio ya está orquestando un poco la interacción con el dominio y con los repositorios. Bien, lo mismo en el otro lado, pero al almacenar una imagen, el storage shot desemboca en un guardado de la imagen en S3 y si vamos a los detalles de los repositorios, pues aquí ya tenemos la interacción concreta con el API de recognition en este caso. Fijaos que aquí ya tenéis AWS recognition y aquí están los métodos que tiene recognition para crear una colección, borrarla, indexar caras, ese tipo de cosas que ya nos ofrece el proveedor, pero que no quiero ver en mis servicios ni nada porque es un detalle de implementación y está fuera del dominio que estoy implementando, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Entonces, este repositorio es el que habla con S3 y el del audit es el que habla con DynamoDB, ¿vale? Bastante sencillo en este sentido. Lo importante, sobre todo, es cómo distribuyo esa lógica a medida que los requisitos van viniendo nuevos a través de un test de aceptación concreto. Vale. Esto sería parte de la estructura que tenemos. Vamos a dar un pasito más porque solo tenemos 2 comandos y quiero que los veáis todos. Luego voy a hacer el checkout a master, que tenemos la solución completa, ¿vale? Esto ya me haría pues venir aquí, tener que volver a lanzar el servidor. Ante cambios él los va refrescando, pero cuando le cambio algún checkout de otra rama, pues no se entera demasiado. Vale. Vale, y con esa interacción tendría que poder ser capaz ahora mismo de volver a lanzar todos los specs juntos y podrían estar pasando en este momento. Vamos a, si lo hace rápido, lo iremos viendo. Vale, el de user recognition. Y vamos viendo los resultados aquí. Podríamos ver estos nuevos test de aceptación, estos comandos que se han generado, pero en realidad no hay mucho cambio respecto a lo que ya os he explicado. Seguir un poco, o sea, ahora han pasado todos los casos de prueba y si voy a la parte del frontend, como os decía, pues ahora, vamos a refrescar por aquí, hay 2 áreas funcionales dentro de la aplicación separadas, la de recognition y la de shots, cada uno tiene sus repositorios
y en definitiva todos hacen dispatch de las acciones implementadas, que puede ser clear, list, add y muchas que tenemos por ahí, ¿vale? Esas tendrán un reflejo en la parte del backend todo el rato, y veis, y ahora ya veis una lista completa de comandos, y nuestro serverless YAML ahora sí que reflejará todos los endpoints, todos los comandos que consume, cada uno como una lambda diferente, ¿vale? Y tendríamos un poco el entorno completo. Bien, esto resume un poquito la estructura que estábamos viendo en la primera slide y completa toda la parte del executor, pero también quería enseñaros un pequeño detalle y daros un razonamiento de por qué lo hacemos así con la parte de la incorporación de GraphQL. O sea que voy a saltar a esa rama, ¿vale? Y ahora no hace falta que lo vuelva a ejecutar, solo quería que vierais que en la lista de comandos que tenemos en el frontend, vamos a ver si la podemos tener. Shots. Vale, muy bien. En la parte del listado, ahora vamos a hacer que esa query que teníamos dentro de esta aplicación ejemplo que estábamos haciendo, esta consulta de datos, este comando, vaya a ser sustituido ya no por un comando, sino por un consumo de la API de GraphQL. ¿Vale? Y ahora hablamos un poco de por qué. A nivel de código, para mantenerlo simple, lo único que vamos a hacer es diferenciar este tipo de comandos con un atributo nuevo que no habíais visto aún en el ejemplo, que es query a true, ¿vale? De forma que el comando executor, cuando se encuentra que query es true, pues hace un comportamiento un poco diferente, de manera que tiene dos métodos, el dispatch command, que es el de antes, ¿vale? Aquí no hemos tocado nada, todos los comandos siguen yendo al servidor de la misma manera que estaban yendo hasta este momento, pero cuando query es true, hacemos un dispatch query. De manera que ahí utilizamos el API de GraphQL de Apollo, que es pues, un poco el estándar de las que se utilizan en la parte de React. De manera que se construye una query con el comando y todo el payload que estamos teniendo, ¿vale? Y esa consulta expresada en GraphQL ahora ya no va a ir al endpoint de comando, sino que va a ir a un endpoint nuevo, que es el endpoint de GraphQL, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo llegas a esa parte del servidor y entonces nos centramos en lo que me interesa y explicaros un poco qué razonamiento seguimos un poco para implementarlo así. Claro, el comando list ya no existe como comando directamente, luego en la carpeta del backend, como lambda, pues ya no está. Entonces, nos remitimos al serverless YAML para ver qué comandos se quedan, está en recognize, add shot, clear, y luego hay uno que es un endpoint de GraphQL. Nosotros podemos tener implementado en una lambda un servidor de GraphQL en el que devolver queries de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que hacemos. Digamos que este punto absorbería todas las queries de este dominio que estamos generando. De manera que si vamos a queries y vamos al index, que es donde tenemos todo esto, ¿vale? Aquí tenemos la definición de la parte de servidor de GraphQL, en la que tienes que coger los tipos, los resolvers y decir, cada vez que me pregunten esto, ¿cómo contesto a tal cuestión? ¿Vale? Por eso aquí hay una serie de tipos definidos muy sencillos ahora, porque solo vamos a listar shots. Y los resolvers, sorpresa, sorpresa, siguen siendo el comando que estamos recibiendo de la parte del cliente. Con lo que digamos que un poco que el enfoque que seguimos en el servidor de toda esta estructura no viene condicionada porque al final tenga que resolver esta query como un comando normal o como GraphQL. Para mí es la misma abstracción y me gustaría que eso siguiera estando reflejado y bastante claro en el código que tengo en la aplicación. Bien, de hecho, este resolver lo único que hace es irse al repositorio de turno y decirle, dame los datos, ¿vale? Y él los devuelve. No tiene mucha historia más en ese sentido. Creo que me quedan 5 minutitos o eso, o... Bueno, casi 10, así hay alguna pregunta. Perfecto. Voy a volver un segundo aquí a la presentación porque digamos que en la parte de código os he enseñado un poco todo lo que quería que viéramos. Y este esquema... creo que es el que justifica un poquito esta división por varios motivos. Con el tiempo cada vez queda más claro para nosotros que una separación en el código de las áreas que tienen que hacer mutaciones y tienen que atender a reglas de negocio muy claras y que tienen que ser modeladas en el dominio, muchas veces se puede contaminar bastante con muchas queries que tengamos, ¿no? Acabamos teniendo repositorios muy grandes con muchas consultas mezcladas con toda la lógica que tenemos. Nosotros hace tiempo que hacemos un ejercicio de intentar, solo a nivel de código, ¿vale? Simplemente de separar un poco esos repositorios de lectura respecto a los de escritura. De manera que si de forma efectiva los tenemos separados y con el enfoque de comandos más aún, lo que podemos es habilitar nuevas estrategias, como os comentaba, de ciertas cosas, tenerlas calculadas, ¿vale? Porque
al final, si mi aplicación es un 80% de consultas, pues queremos que esa parte vaya lo más rápido posible. Entonces, lo que hacemos es que el dominio absorbe los cambios, se consolidan en la persistencia o en las vistas materializadas que tengamos, ya sean a nivel de base de datos o de Dynamo, de lo que queráis, ¿vale? No es un tema de con qué esté implementado esto, ¿vale? Y entonces el cliente ya puede consumirlas del tirón. Y GraphQL aquí sí que me da mucha potencia, porque me deja paginar, me deja filtrar, ya me da un lenguaje muy expresivo para poder manejar esas vistas de los datos, esas proyecciones de los datos. Y además me da otra cosa que es súper chula también, que son las subscriptions, ¿vale? Con lo que puedo ser reactivo a eventos que se están produciendo en la parte de datos y puedo tener push, ¿vale? Que, al estilo WebSocket, ¿no? Que, de hecho, pues es su implementación en AppSync que tienen ahora. Entonces, digamos que me ayuda a separar dos modelos de interacción con el usuario y dos modelos de crecimiento diferentes y en el dominio también, con lo que para mí es una de las partes que más riqueza le da al dominio. Quizá la pregunta que os vendría a la cabeza es ¿y por qué no lo hacéis todo con GraphQL y os dejáis de comandos y de historias? ¿Vale? Pues porque para nosotros justamente la parte de las mutaciones es la que menos valor aporta dentro de la parte de GraphQL. ¿Vale? No tenemos, digamos, casi absolutamente ninguna ventaja de hacerlo con mutations frente a hacerlo con los comandos que ya definimos ahora y que son más sencillos, más fáciles de enrutar, más fácil de testear. GraphQL tiene algunos challenges aún todavía para trabajar bien con mocking y para ser realmente cómodos en esa parte. Luego preferimos un poco seguir separando esta parte y tratarlas de una manera distinta. ¿Vale? Pues bueno, esa es un poco la aproximación que os traía hoy. Muchas gracias a todos y pasamos un poco al turno de preguntas y así me comentáis un poco cómo habéis visto este enfoque. Muchas gracias. Sí. Bueno, Ricardo, enhorabuena por la charla. O sea, gracias. Me ha encantado. Una preguntilla que siempre he tenido. Aquí. El tema de AWS Lambda para persistir en la conexión con la base de datos. No he tenido nunca muy claro cómo se puede persistir una base de datos entre las diferentes Lambda para que no tenga que restablecer constantemente la conexión y pueda llegar a saturar la base de datos. ¿Hoy en día eso está ya establecido? ¿Hay algún estándar que se deba cumplir? Pues efectivamente ahora no tienes ningún mecanismo hasta donde yo conozco que te pueda suplir esa parte. Sí que es verdad que las lambdas que son un poco más intensivas en esa parte, bueno, evidentemente utilizan pools también para poder reutilizar todas esas conexiones, no son siempre conexiones directas, como lo harías con otros lenguajes, pero queda de tu implementación o de tu criterio el poderlo hacer. Tira en contra una relacional, si estás pensando un poco pues contra RDS o con una aproximación así, o contra otras de Amazon. Yo no conozco aún que dentro de el concepto de pool se haya extraído de las funciones y te permita compartirlos entre un conjunto de funciones. Vamos. Pero puede llegar entonces, en un sistema donde se ejecutan muchas lambdas, muchas funciones, se puede llegar a saturar la conexión, ¿no? Si no lo gestionas bien. Sí, claro, pero bueno, es un problema que en realidad tenemos un poco siempre que tenemos muchas conexiones, digamos. No es un problema exclusivo de lambda en ese sentido, sino que, pues bueno, si tienes cualquier servicio que es muy intensivo, tiene que estar lanzando queries, también tenemos un cuello de botella en la base de datos y cómo los podemos absorber. Eso está clarísimo. Lambda no cambia demasiado el aspecto en ese sentido. Ok, muchas gracias. ¿Nadie? ¿Nada? Venga, va. Hola, Ricardo. Muchas gracias. Una pregunta. El modelo que has planteado ahí con el executor y el data views, de alguna manera es parecido a CQRS, ¿no? Sí. Es decir, se podría implementar, ¿no?, de esa manera, ¿no? Me gusta, digamos, verlo de una manera más simplificada porque creo que que normalmente es un error el adoptar un patrón de manera completa y implementarlo a full desde el instante cero, ¿no? Digamos,
creo que lo responsable siempre es quedarse en la parte que realmente necesitamos de toda esa parte, y entonces quizás si no necesito todos los elementos de esa estructura, pues no quiero CQRS con Event Sourcing y con todo el bitostio completo, sino que puedo tener algo que se consolida en base de datos y en una tabla materializada que tengo allí y que se consume por las vistas, y eso ya me vale, ¿vale? Y más que a lo mejor pensar que si no monto toda la... Sí, sería menos infraestructura, ¿no? Para... Evidentemente lo es, y de hecho a mí creo que tiene una influencia muy, muy positiva a nivel de arquitectura, digamos, montando esto, o a nivel de código, simplemente cómo divido y cómo hago que se visualice el código entre distintas áreas de la aplicación, cómo estructuro paquetes, cómo esos, los mismos conceptos aplicados a la parte de código ofrecen beneficios muy, muy grandes. A mí es una práctica que utilizo muchísimo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Nada, pues muchas gracias. Simplemente, antes de despediros, comentaros que esta es una parte importante de cómo aproximar el desarrollo que os comentaba desde el código y desde el negocio, pero no os olvidéis que para poner esto en producción con el servicio de Lambda no os podéis olvidar de la otra parte que no hemos tratado hoy. La observabilidad, la gestión de eventos asíncronos, abren desafíos muy distintos que tendréis que tratar y que no podéis obviar de manera directa. Esto lo hace muy simple y os permite tener Lambda rápidamente funcionando en producción. Pero tenerlas y tenerlas de manera eficiente es una responsabilidad que tenéis que seguir trabajando porque todo esto sigue evolucionando. Serverless Framework está lanzando una versión más enterprise de todo esto en la que os ofrece, digamos, sin modificar nada de la aplicación, pues la parte de trazabilidad, colección de logs. Amazon está también evolucionando toda la parte de insights para Lambda. Hepsagon es una muy buena solución para observabilidad y para hacer un poco tratamiento de todo esto. No hemos hablado de seguridad. Hay muchas piezas que son claves y que no tenemos que olvidar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.